bastante ganancia con el micrófono. A ver, ahora deberían escuchar un poquito mejor, pero ¿sabes qué? Vamos a hacerle todavía más. Un poco más, con ganas de que se escuche bien. A ver acá atrás. A ver ahora. ¿Se me escucha bien ahora? Por favor. Esa, ahí está. Bueno, vos Puel, a ver, contame, hablame. Hola, León. Subimos hola, un poco más a Puel. Sí. Producción. ¡Hola! ¿Yo estoy bajito o ya me subo? Yo también te estoy subiendo, no te preocupes. ¿Ahí se me escucha más mejor? Ahí se te escucha muchísimo mejor. Perfecto. Ahora sí. Bueno, pues, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Excelente, Chucho. Contento. Hay un montón de noticias lindas y cositas. Algunas de las cositas que te contaba que me las voy a querer comentar, pero... sí, ya estoy alto, Lu. La ironía puede contar. Buenísimo. Genial, entonces. Hoy no está Fede. Fede se encuentra de viaje. Así que vamos a hacer nosotros dos, como en el principio de este programa. Pero el próximo mes probablemente ya se reintegre Fede sin problemas. Así sí. Que vamos a los anuncios rápidos y nos ponemos a charlar. Perdón. Dale. A ver, si hacemos una voz así, una voz de orco y una voz de gnomo, ¿estaríamos haciendo la prueba correctamente, Santuli? Perfecto. Excelente. Excelente voz de gnomo. Ahora sí, comienza una semana nueva en la taberna y les traemos los anuncios de hoy. Terminó por ahora la increíble desventura de Expedición Helada y ya tienen disponible el último capítulo para ver cómo acabó todo. Recuerden que nuestros Patreons ya tienen acceso anticipado a nuestros videos. Estoy re orgulloso de cómo salió Expedición Helada, me encanta. Por si no estuvieron viendo las redes, les contamos que este año estamos participando en las consignas de Vampiro la Mascarada para el hashtag Vamptober, para celebrar la temporada de Halloweenesca. Vamos a ir tirando todos los días cositas lindas para que puedan chusmear. Y queremos contarles que de a poquito estamos dejando contenido exclusivo creado para TikTok. De a poquito vamos a ir sumando más cosas, todo hecho por Cristecas, recopado. Si andaban buscando material para jugar presencial para sus partidas de rol, algo lindo para regalar DM o props para el atacazo artístico, les contamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de WJ Laser, nuestro sponsor. Dejamos el link en el chat para que puedan escribirle por el catálogo que tiene. Y esta semana, esta taberna querida participa del proyecto Embajadores de D&D Latinoamérica. Los invitamos a sumarse al grupo oficial de D&D que tiene en Facebook para encontrar mesas para jugar online o dirigir, despejar dudas, compartir data interesante y debatir lo nuevo que va saliendo. Esperamos que la comunidad pueda seguir creciendo para fomentar el rolito en la región. Ahora sí, vamos a charlar de esas noticias. Hoy, generalmente el programa, Puel es el que se informa bien, Fede es el que debate, y yo soy el que no sabe nada. Hoy, al no estar Fede, Puel se va a encargar de responder todas mis dudas. Estamos todos preparados. Podés bajar un cambio, Bachi, no te preocupes. Esa ametralladora de links y de cosas, sos impresionante. Pueden encontrar todo lo mencionado en el chat y en la descripción del video de YouTube cuando esto salga en diferido. Es verdad. Bueno, espero que anden todos muy bien. Les deseo un feliz noviembre. Ya estoy muy, muy quemado. Feliz octubre para todos. Y más que nada, hoy, Día Internacional del Docente. Ah. Feliz día a los docentes que tienen una noticia que les concierne hoy, acá. Vamos de a poco. Dale. Más que nada, lo más grande que sucedió puede haber sido, obviamente, el lanzamiento del segundo Unearth Arcana de material de prueba para... One D&D, donde presentaron por primera vez clases con un montón de cuestiones enteras que vamos a ir mencionando después. Vamos a hablar también de un montón de cosas que estuvieron sucediendo en Wizards y en sus contenidos en función del lanzamiento de la nueva caja de inicio. Vamos a hablar justamente de demoras en las llegadas de la caja de inicio y la maldición de Estrada en español. Eso, que están demorados, y de el anuncio de dos libros que se vienen el año que viene traducidos, librazos que yo quería traducidos, así que voy a estar muy feliz cuando salgan. A ver, ¿qué más? Bueno, D&D para docentes, como ya lo mencioné, es una de las cuestiones a tener en cuenta,
Y me parece que van a salir algunas cositas más. Les tiro una, así como, que no mencioné ni en mis historias porque fue una noticia de hoy. Oh, primicia exclusiva. Primicia exclusiva para Noticias y Dragones. Piénsenlo, concepto. D&D, Legos. Lo dejamos para después. Maravilloso, maravilloso. Si te parece, empecemos con algo que me parece lo más... que me parece jugoso para empezar para la comunidad habla hispana, de la cual somos parte y de la cual me considero comunicador de D&D. Por un lado, en mi Instagram van a encontrar en las destacadas de este mes un par de portales de noticias en español que estuve encontrando, Bien, bien. que pueden llegar a ser de utilidad para quien quiera informarse más allá de lo que yo pueda llegar a publicar. Uno de ellos es Espada y Escudo Magazine y otro es Freak Elitex. Nada, se las comparto. No están tan al día como, por ejemplo, Comic Book, que es una de las que suelo citar, pero tienen, por ejemplo, lo más grande al toque. Y de hecho, la cuestión de las traducciones, que es lo que voy a hablar ahora, lo vi desde ellos, porque obviamente a las publicaciones en inglés no le llevan el pie a la localización de los materiales. Así que sin ir más Perdón, lejos. perdón, gracias Cthulhu por el sub. ¡Uy, grande Cthulhu! ¡Sí! Muchas gracias. Ah, perdón, este es el primer Noti Dragones con tu emote. ¡Ay, sí! Ahí Un montón está. de voces hermosas. Me encanta, me encanta, me encanta. Qué grande Crosmic. Esta fue una sorpresa planeada por Bachi y gran, gran idea de ella. Está ahí, lo pueden ver a Puel para usar en el chat. Me encantan, me encantan, me encantan. Yo le mandé un cariño personalmente a Crosmic por por lo que hizo. Me siento muy honrado con el emote que me tocó. Genial. Bueno, traducciones. Se vienen. Para el año que viene, Sí. el único bestiario que no estaba traducido, si damos por descontado ya el Bolo y el Mordenkainen viejo, el Fistbang. Se viene la traducción de Fistbang que se va a llamar. Espera un cachito que ya te digo. ¿Cómo se llama el Fisban? El nombre. Fistbang Treasury of Dragons, que se va a Oh. llamar El Tesoro de los Dragones de Fistbang. No está mal, no está mal. O No, por ahí. no está mal. Ahora, el segundo, a ver, decime si lo reconoces, igual es reconocible. Las tierras más allá de Brujaluz. Brujaluz. No me esperaba Brujaluz. esa traducción. Sabes que yo Yo siempre lo traduje tampoco. mal. Yo les decía, lo salvaje más allá de la luz bruja. Luz bruja creo que suena mejor. Sí. No sé si Wild estaba bien traducido. Witch, claro, es como muy literal. Witchlight, Claro, Brujaluz. claro. Corta la bocha. Bueno, la cuestión. Las fechas. Para febrero del año que viene está anunciado Las Tierras Más Allá de Brujaluz, que es la traducción de Wild Beyond the Witchlight. Es una aventura. La primera aventura de quinta edición que te lleva a la Tierra Salvaje de las Hadas, el Feywild. Claro. Y que presenta un carnaval mágico que llega a donde estás. Y que presenta también, novedosamente para quinta edición, toda una aventura que, si quieren los jugadores, pueden hacerla y resolverla completamente sin combate. Es una opción, no es una única vía. Eso no Claro. existía antes en publicaciones, o por lo menos no deliberadamente, no diseñadas en función de que esa sea una opción. Yo no recuerdo que la sugerencia sea tan explícita. Yo ¿Sí? sí, cuando lo anunciaron y lo hablaron, cuando han hecho videos al No, no, yo respecto. me refiero a otros manuales. En el manual. En el manual te dice que podés, digamos, jugar la aventura sin pelear. Yo lo que no recuerdo son otros manuales con esa sugerencia. Que yo imagino que pueden andar en nosotros, en alguno. No ponerle la tumba de la aniquilación. Ahí va a pelear, digamos.
Pero capaz que hay otra aventura por ahí, una de. Sobre todo de las. De esos libros de muchas aventuritas, ponele. Que sí, puedas resolver sin pelear. Las antologías. Esa, gracias, se me dio la palabra. Bien. Brujaluz lo esperamos para febrero del año que viene. Brujaluz. Yo, honestamente, desde que vi una entrevista a uno de los encargados, de los que era encargado de Edge, entendí que realmente localizar la traducción en español para todas las formas tan diversas que hay de hablar español debe ser una odisea titánica. Es imposible. Entiendo que lo hagan con los modismos y las formas de traducir de una de las regiones y que sea España europea, no me sorprende para nada. Y la verdad que, ¿para qué me voy a quejar? Se entiende perfecto también. No, no, tal cual. El problema se lo pongo yo con mis amigas cuando lo juegue. Nos suena raro nomás, claro. Pero nos va a sonar raro de todas maneras. Porque si elegían cualquier otro país... también nos iba a sonar extraño. Y a ellos también les iba a sonar raro. Siempre a alguien le va a sonar raro, entonces claro. Es como bueno. Entonces la única que queda es aceptar la decisión económica que tomaron, porque el mercado español es más grande. Así que bueno. Y sí. Bueno, bueno, igual es una discusión gigante que no, no estaría resolviendo. Yo no tengo una decisión. No, no, debe nada ser. Perfecto, pero debe ser una locura. Hoy día, la verdad, no me voy a quejar. Suficiente que lo están traduciendo y es un montón. No, tal cual. Es una política actual que hace años no era tan así. No. De política de Wizards. Y bueno, y para el segundo trimestre de 2023 se viene El Tesoro de los Dragones de Fizban, el último bestiario publicado por Wizards of the Coast, que es temática claramente de dragones, y que está buenísimo. Y que no solo eso, sino que trae la reversión de razas jugables, como los dracónidos. Ah, incluyendo claro. Los dracónidos de gema. De gema. Yo te iba a preguntar, ¿sabes por qué le decís bestiario? Porque no tiene tantos monstruos. Es verdad. Pero tiene muchas opciones para jugadores. Sí. El hecho de que tenga opciones para jugadores para mí no quita el hecho de que sea cualquier otra cosa. No, porque no, tengo opciones para jugadores, entiendo que es una línea de Wizards para vender más, básicamente. Sí. Porque la mayoría de los que habitamos D&D somos jugadores. Uh-huh. Entonces, si le meten cosas para jugadores, van a poder captar más público. Ahora, entiendo que es un bestiario porque... en sí no presenta... por descarte. Por un lado por descarte y por otro lado porque sí tiene un bestiario bastante extendido. Si bien no es como el manual de Bolos o no es el Mordenkainen Tome of Foes, mucho menos el Mordenkainen Monsters of the Multiverse, no es un escenario de campaña. No es Dragonlance. No, tranquilamente no podría ser. De hecho está situado en Dragonlance. Fizban es la encarnación de Bahamut en Dragonlance. Está bien, está bien. Voy a va a quedar en bestiario, es verdad. Es descarte más que otra cosa. No es un escenario de campaña. No es un manual de aventuras. No tiene una aventura en sí misma. Sí tiene guías de cómo correr aventuras, que eso en los otros bestiarios no hay. Claro. Es más de los escenarios de campaña. Y tampoco es un suplemento, aunque sí. Podríamos decir que es un punto medio entre suplemento y suplemento, digo, como el Xanatar, el Tallas, o y un bestiario. Sí, con algunas sí, cositas sí. Para jugadores. Un híbrido. Un híbrido, tal cual. Sí, definitivamente. Bien. Comparto. Y ese híbrido hermoso se viene para el segundo trimestre de 2023 traducido. Gran libro. En el mismo artículo se habla de el retraso en los envíos a nivel mundial que afecta a los libros localizados, traducidos de Wizards of the Coast, y en consecuencia los dragones de la Isla de las Tempestades, que es la aventura de la nueva caja de inicio, Stormbreak Isle, se lanzará el 18 de octubre. Traducida. Ya no. Claro. Este 18 de octubre, en 2 semanas. Sí, aposto, estaba planificado. ¿Cómo? Ya estamos en octubre. Increíble. Uno se olvida de esas cosas.
De hecho, estaba proyectado para lanzarse a la vez en inglés y en todos los otros idiomas. El 4 de octubre, ayer. Claro. Dicho sea de paso, se estrenó la nueva caja de aventuras, la nueva caja de inicio de Dungeons and Dragons. Y la maldición de Strahd, que iba a ser publicado el 25 de octubre, una semana antes de Halloween, de Noche de Brujas, al final va a ser el 25 de noviembre. Okay. Así que no es un retraso de meses. Así que no me resulta súper preocupante. Tampoco me resultaría preocupante, pero digo, quienes lo estaban esperando no tendrían que esperar mucho más. Dicho sea esto, en septiembre se publicó en español Mordenkainen. Mordenkainen presenta Monstruos del Multiverso. Está anunciado para el 13 de septiembre. Y aparentemente no se publicó el 13 de septiembre, sino unos días después. Pero efectivamente sucedió. Se estrenó. Al menos en España se consigue. No sé si en América Latina en algún lugar se consigue, pero me consta que en España se consigue. Y no tendría mucho más que agregar al respecto. Sí, el hecho de que los últimos libros que se habían traducido, la guía del Xanatar, el Talla, y no me acuerdo si alguno, y la caja no, la pantalla de Master, habían sido anunciados en el Facebook, en la página de Facebook de Dungeons and Dragons en español. Y el Mordenkainen no, por algún motivo. Se anunció Ravenloft cuando se publicó el 20 de julio, se anunció el mismo día, el 16 de agosto, el Xanatar, y el mismo 16 de agosto la pantalla de Dungeon Master reencarnada. Está fijada la publicación también de julio del Caldero de Talla. Del Mordenkainen no publicaron nada. Así que, detalles, ¿no? Es la única, el único portal oficial de Dungeons and Dragons de comunicación en español que yo conozco. Después está el grupo que vos mencionaste. Encuentra tu grupo de D&D, que es el grupo oficial de Facebook para Dungeons and Dragons, patrocinado por ellos, y donde podés encontrar a todos los embajadores y embajadoras de Dungeons and Dragons, así como a la gente de la taberna. Pero bueno, libros, traducciones, Bien. demora, O sea, estaríamos. estas son buenas noticias, digamos. Sí, Bien, en fantástico. definitiva, son grandes noticias. Volviendo un poco a. Ahora vienen las malas noticias. No, todavía Genial, no. buenísimo. La caja de inicio. Todavía. Sí. No, me frené un segundo porque me está andando mal la pantalla de Oh. la compu. A ver si puedo acomodar esto. Está bien. Y si no, hago todo sin ver. Lo cual sería un problema. Pero sería. Dale. Si querés, yo lo tengo acá como para ir recordando. Bien. Básicamente, la caja de inicio. Se publicó este 4, ayer, martes 4 de octubre. ¿Cuál es la mayor situación al respecto? Durante todo septiembre e incluso antes, como que se fue construyendo la situación caja de inicio. Todo esto ya nos centramos y el piso es en inglés, ¿sí? Okay. Todo lo que es Dungeons and Dragons en su lugar de origen. ¿Qué sucedió? Primero que nada, lanzaron videos explicando cuestiones básicas que no habían sido explicadas en otros videos que habían salido el año pasado, como por ejemplo, qué son las tiradas de habilidad, qué son las tiradas de salvación, consejo, qué son, cómo son las tiradas de, bueno, cómo es un combate a grandes rasgos, pero básicamente lo básico que todos manejamos cada vez que hacemos un combate en D&D, ¿no? Que es una tirada de ataque, una de daño, crítico. Y esos yuyos. ¿Qué sucede? Además de esos videos, también se actualizó la página oficial de Dungeons and Dragons en su entrada, ¿qué es D&D? Vos cuando entrás a ese sector, a esa pestaña de la página de la web oficial D&D, D&D Wizards,
No D&D Beyond, D&D Wizards. Aparecen cuatro pestañas que son, que es D&D, que tiene todo un desarrollo, te lleva a videos explicativos como estos que acaban de publicar. Y algunas cositas más. Tiene una segunda pestaña de cómo jugar. No sé si es la segunda o la tercera, pero bueno, cómo jugar. Todo Que esto tiene online. todo online, accesible. Está en inglés, pero si lo abrieras en Google Chrome, tocas botón derecho, traducir al español y se lee en español. Y tal vez algunas palabras específicas para Dungeons and Dragons, como la palabra acción. Claro. Es un término muy específico en Dungeons and Dragons. Entonces, hay que tener atención en esas cosas, pero las descripciones generales se entienden perfecto. Vale. ¿Me Por ejemplo, repetís la tirada de página? salvación, tal vez no se traduzca tirada de salvación cuando dice saving throw, sino salvarse o algo así como. Tirada de salvación, te dice. ¿Cómo es la página? Repetime. dnd.wizards.com. Entras a la sección de qué es D&D y tenés eso. En la parte de cómo jugar, además de videos que guían, que te ofrece en la misma sección, abajo de todo hay, a partir de hace poquito, un quiz, una sección de preguntas multiple choice, que son, creo que son nueve tipos de preguntas, en las cuales te presenta situaciones y opciones de cómo responderías, ¿no? Entonces, nos atacan, te escondes atrás de la persona más grande, te intentás huir, enfrentás y te vas al frente para defender a tus camaradas, o preparás todo lo necesario para hacer lo justo para acabar con esto rápidamente, o lo que sea. Y así, preguntas y cómo responderías. Preguntas, cómo responderías. Y después de las nueve preguntas te tira un resultado de cuál sería tu personaje en función de tus respuestas. Que es uno de los personajes pregenerados de la aventura de Stormwreck Isle. De la caja de inicio nueva. Entonces, Ah. es como bastante interesante. Son varios recursos Me que encanta eso. suman. Me parece que suman un montón. Me encanta que haya una variedad de recursos interactivos para los libros. Porque antes de esto salía el libro, lo que sea. Y lo único que tenías de recursos era lo que la gente comentaba. Y suerte. Después, claro, ahora tenés como una pequeña introducción. Y esto es algo que ya vienen haciendo también con. Hicieron con. De la Academia de Vuelo de. Uy, se me fue el nombre. Es la aventura que sacaron por D&D Beyond de partes. Para. Wow. La Spelljammer Academy, la Spelljammer. Academia Uy. Spelljammer. Hoy estoy cansado. ¿Querés que vayamos a una pequeña pausa mientras arreglás el tema del monitor? No hay ningún ¿Ustedes me problema. ven bien? Te vemos bien, Bob. Bien, termino con esto y hacemos una breve Dale, pausa. dale, dale. Bien. Luego de la sección de cómo jugar, también está la sección de cómo ser DM, cómo ser Dungeon Master. Y esa sección tiene unos de estos videos que fueron específicamente pensados para DMs, para orientar, para tirar puntas, guías. Todo en general es bastante poco taxativo, bastante poco limitante, en el sentido de que nada te dice esto se hace así, si no lo haces así está mal. Todo es, estas son sugerencias, hay gente que tiene estilos distintos, el tuyo podría ser algo así, podría ser otro así, podría ser distinto, pero en general estas herramientas te pueden llegar a ser útiles de una u otra manera. Fantástico. Además de esos videos orientativos, hay un PDF con una escena de combate que creo que es de Drowned Sailors. Marineros ahogados, que es un combate que está dentro de la aventura de Stormwreck Isle, pero el PDF está gratis para accederlo y pareciera que está bastante guiado para poder llevarlo a cabo como DM,
como una primera experiencia, ¿no? De aprendizaje. No, buenísimo, buenísimo. Es muy bueno, es muy bueno. Y de hecho, ese mismo PDF de combate, de esa escena de combate, que se puede resolver de diversas maneras y está contemplado, digamos. Pueden llegar a huir los personajes, pueden llegar a morir todos, y hay toda una escena de cómo se desarrollaría en función de eso. Morir, o mejor dicho, ser derrotades. Que no es lo mismo, de hecho no es lo mismo en el planteo, y me parece que está bien, pero bueno, más allá de opiniones al respecto, está eso y me parece que está bastante bueno. Y la última pestaña es D&D para docentes. Pongo una pausa acá y seguimos en unos minutos, ¿dale? No se vayan, ya volvemos.
Buenas, buenas, volvimos. Buenas, disculpen la demora. Gracias está. Por esperar. Ahora sí, sigamos. Bueno, ¿qué sucede? En el Día Internacional del Docente, hoy, 5 de octubre, una vuelta me suscribí a una página de Telegram. Una página de Telegram que te dice que todos los días te manda un mensaje diciéndote qué días internacionales y mundiales es. Y hay días rarísimos. Y hoy me enteré de que era este día por eso. Cuestión. D&D para docentes. Díganme si se ve, si me ven bien y me escuchan bien. Se escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Bueno. ¿Qué sucede? Hace como un mes, más o menos, o más, no me acuerdo si lo mencionamos en el Noticias y Dragones anterior, vi un video de Nerd Immersion que encontró justamente entrando a Dungeons and Dragons oficial a esta misma pestaña, que encontró que existía esta pestaña, D&D for Teachers, que no estaba antes. Y encuentra que ahí había tres tipos de recursos diferentes. Los desarrollamos ya en el Noticias anteriores. Lo único que hubo ahora es una reformulación. Y efectivamente también una visibilidad. Lo abordaron directamente, digamos. Lo hicieron un video promocionándolo, hablando de D&D como con proyectos y extensión hacia la docencia. Tiene estos tres recursos de los que ya hablamos, que uno es videos, webinars, desarrollando distintas temáticas. Creo que ya había dos, iba a haber un tercero. Y son de acceso gratis. Otra cosa de acceso gratis es un link que te lleva a una página con la, de un grupo con el cual colaboró Dungeons and Dragons, no me acuerdo ahora el nombre, pero colaboraron para desarrollar contenidos de escuela, obviamente contenidos de escuela estadounidense, que tienen currículas distintas, que tienen una estructura distinta para lo que es la educación, porque cada país desarrolla su propia estructura. Pero a grandes rasgos, me imagino que hay muchas cosas extremadamente útiles y que si no se pueden usar directamente, seguro son mucho más fáciles de adaptar que usarla, que tratar de inventarlas desde cero. ¿Sabes qué? Primero me parece genial. Y hace un par de meses escuché que hay una escuela en el pueblito donde soy yo, allá en el sur, que hay un grupo, hay dos docentes, creo que son dos o tres docentes, que usan juegos de rol para dar clases. Y mostrar un par de videos de cómo los chicos se copan aprendiendo, porque hay que tirar el dado, hay que tomar decisiones. No es una enseñanza pasiva, no es que vos te quedas así escuchando. Tipo, hay mucha interacción porque es un juego. Así que buenísimo. Claro, y sí, de repente es interesante. O sea, si vos me decís, bueno, cateto cuadrado más cateto cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Bueno, sí, aprendámonos la fórmula. Ahora, si sos un mago volando y estás a 30 pies del piso y desde ese lugar del piso estás a 30 pies del liche, ¿a qué distancia estás como para poder castear tal cosa? Sí. ¿No? Como, bueno, ahí hay que ver, digamos. Por ahí. No sé, eso es un. Me estoy tomando un meme. Sí, tal cual. Es modificar el problema de matemática, ¿no? En vez de 14 melones, tipo, 14 tragos. Claro, o quiero saber si le pego a este monstruo. Y bueno, tengo que resolver una cuenta matemática. Simple, pero la tengo que resolver. Claro. Tanto del lado más esto, más esto. Contra esta dificultad. Claro. Sí. Bueno, me imagino que el desarrollo es un poco más complejo. De hecho, hablan de D&D para de. Ayudar al desarrollo de literatura, de ¿cómo era? Desarrollo de literatura emocional, de, bueno, obviamente de matemáticas y algunas otras cosas. Hay dos grados planteados, de 11 a 13 creo, y de 13 a 15 o algo así. Puede ser que le esté equivocada las fechas, pero bueno. En esa misma página, donde están estos materiales. Sí. También está el PDF del combate gratuito de los marineros ahogados que te mencionaba, que les mencionaba hace un rato, y muchos otros materiales, además de los accesos a los videos guías que también tienen todo que ver.
Buenísimo. Hay un montón de cosas. Revistas, Buenísimo. ilustraciones, arte destinado a pibes más jóvenes, pibes y pibas, y como es distinto, pero también tiene su epicidad. Es épico. Claro. Así que nada, me pareció excelente. Me pareció que está muy bueno. Y ya les mencioné las dos patas que tenían ahí en la página oficial de Dungeons and Dragons, en la pestaña para docentes. Y la tercera es una que acá no va a llegar ni a palos, que es suscribirse para recibir un kit físico de la caja de inicio y supongo que algunas cositas más para ayudar a instalar un club o una actividad rolera en el lugar. Está difícil eso acá, muy Difícil. lejos. Pero bueno, supongo que de hecho algo que no habrán proyectado explícitamente, acá también sería extremadamente útil para trabajar inglés. Sí, es verdad. A mí me ha servido mucho porque he leído mucho más en inglés gracias a D&D que gracias a cualquier otra cosa en el mundo. De una. Seguro, sí. Capaz que los subtítulos de las películas, pero ya no sé. Buah, pasando a otro tema. Dale. A ver, a ver. Ah, salieron este mes algo muy random, pero que no es lo primero que hacen similar. Anillos físicos, Oh, los reales, vi. tamaño utilizable, espectaculares y Sí, temáticos de sí. D&D. O sea, espectaculares en el sentido que los ves y decís, wow, Sí. Son los son del libro. hermosos, están muy elaborados, muy piola. Creo que los desarrolló, los vende GameStop. Y están buenísimos. Me mata el anillo de guardar conjuros, spell storing, que es un anillo doble. Es como Ah, sí. un aro, una chapa larga y el otro aro. Entonces ahí van los dos dedos y están todas las inscripciones alrededor. Y hay seis anillos distintos y están todos muy lindos. Sí, yo los vi y me gustaron mucho. Porque además tienen pinta de. O sea, ya tienen toda esa trayectoria de anillo mágico. Dárselo a alguien en la mesa, decir, bueno, vos te encontrás este anillo. Lo ponés ahí, cambia todo, digamos. Sí. Y esto ya tiene un precedente. Hace un mes y medio o 2 meses, ya no me acuerdo, habían lanzado algo similar. Creo que eran pendientes también, así de espectaculares. Si no eran pendientes, era otro tipo de ítems, pero así, súper elaborados, muy minuciosos, muy detalle y muy evocadores de todo lo que es el universo de D&D. Más allá de que capaz que estaría bueno usarlos fuera de una partida, Ah, yo no, me imagino que tenerlos puestos, ser el mago y tener un anillo de esos, decís, este es mi foco sí. arcano. Tengo el anillo Y de poder. tal cual. I have the power. Así que eso también sucedió este mes. Bien. Y algo más que sucedió. Ah, un detalle, una cosa. Yo dije en mi Instagram, y tal vez me equivoqué, dije que se muda la sede. Es algo que no creo que a nadie le interese, porque no es de particular interés para nadie, a menos que, qué sé yo, no sé. Pero la locación física de la central de Wizards of the Coast está, si no me equivoco, en el lugar original que le compraron a TSR, la empresa que originalmente inventó Dungeons and Dragons. Desde el 98 creo que fue la compra, Wizards of the Coast compra TSR, que estaba en la lona económicamente. Y creo que se instalaron ahí. Esto puedo llegar a estar equivocándome. El punto es que, siguiendo esa línea de que están ahí, recién ahora se parece que licitaron, compraron, alquilaron, tienen propiedad de otro terreno muy grande en la misma ciudad. Y cabe la duda de si se van a mudar o van a emplazar ahí un estudio. Hace poco fundaron un estudio de producción, creo que digital, supongo que para videojuegos o para ese tipo de desarrollos digitales. Tal vez para el nuevo BTT que se viene, ¿no? Como, tomen, acá tienen un lugar donde van a desarrollarlo. Desarrollenlo. Claro, sí. Comprar Vendido. una oficina nueva. Está bien. Tienen todos los chiches. Ahora, dennos algo que nos dé ventaja en el mercado. Empresas. ¿Vieron cómo son?
Ya temo por esos desarrolladores, toda esa gente cumpliendo las deadlines. Uf. Sí. Sí sabrás. Una velita por cada uno. Sí. Bueno, mencionando TSR, voy a mencionar una noticia también que sucedió, que no es para nada grato abordar esto, porque es un bajón. Para cualquiera que quiera alguna profundización, yo lo abordé, lo hablé en mi Instagram, en las destacadas de Notiz de septiembre, y en ese abordaje dejo links para poder ir a ver en más detalle el tema. La cuestión es que Wizards of the Coast demandó a una empresa que se llama TSR, gran paréntesis, cuando Wizards of the Coast compra TSR en el 97, pongámosle, no me acuerdo ahora la fecha, pero 97, 98, 99, compra TSR y todas las cosas que hacía, si no todas, la mayoría. Pero lo central era Dungeons and Dragons. Sí, era lo que querían. Creo que para 2009, 14, o 2000, no sé, en los 2000, en algún punto de los 2000 o de los 2010, Wizards dejó de pagar la licencia por tener la propiedad del nombre TSR. Ya habían pasado muchos años desde que la compraron y ya está. Wizards of the Coast era el productor de Dungeons and Dragons, había tenido tercera edición, 3.5, cuarta, un montón de cosas, trayectoria y todo, y las cartas Magic, digamos. Sí. Ya no existe más TSR, no le importa el nombre TSR, ¿para qué lo van a seguir cuidando? Alguien compró la licencia, que ya no tenía dueño, del nombre Tactical Studio. No me acuerdo. TSR. Alguien la compró cuando quedó libre y empezaron a hacer cosas. Hasta ese momento, esos primeros años, como que no entiendo que no hubo mayores inconvenientes. Salto al futuro, el año pasado hubo algunos, el año pasado o el anterior, algunos problemas, porque pareciera que si no eran estos mismos que la compraron hace muchos años, otros que la compraron cuando ellos la dejaron de lado, incluyendo al hijo de Gary Gygax, a uno de los hijos de Gary Gygax, empezó a hacer declaraciones polémicas, declaraciones bastante... dejémoslo en polémicas y pasemos a la actualidad. Desde esa época hasta hoy, esa época de lo de estas declaraciones polémicas y todo, parece que hubo un día que venció la licencia y la iban a comprar al día siguiente, y cuando la fueron a volver a comprar se dieron cuenta que la compró otra persona, alguien rapidísimo, se avivó, y este alguien rapidísimo es un tal Lanasa, que hoy día tiene la propiedad intelectual del nombre TSR. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Eso puede suceder con cualquier cosa, incluso con sitios de internet. Si el día de mañana se vence la licencia de Google, hay una ventana para comprarlo. Sucedió. Sucedió, exacto. Alguien compró el nombre Google un día. Sí. Por, no sé, por error. Minutos u horas de que estuvo libre. Y Google, obviamente, le pagó millonadas. Sí, no. O lo que sea, no me acuerdo cómo lo resolvieron, pero fue una noticia mundial. En ese momento, bueno, sí. Sucedió. La NASA se aprovechó de esa secuencia y cierra el paréntesis de qué fue de TSR todas estas décadas. Hoy día, TSR lanzó un beta, una versión beta, un material de prueba de un juego que se llama... Star Frontiers New Origins, que es el mismo nombre de un juego que había desarrollado TSR en los 90. ¿Qué pasa? Ese juego, así como TSR, fue comprado por Wizards, y de hecho Wizards sigue vendiendo Star Frontiers New Origins en Drive-Thru RPG. Creo que no sé si tienen la propiedad o la dejaron estar porque ya estaba, ya era de ellos. Entonces ahí hay una mínima puja, una cuestión. El tema es que cuando lanzaron este material de prueba, no voy a dar los detalles porque no es tampoco
pertinente ni necesario, y la verdad que a mí me genera malestar, pero contiene tiene contenido flagrantemente muy, muy frontalmente racista y transodiante, pero posta, muy directo. Muy directo. Sí, sí, no escondieron nada. Yo leí tipo dos páginas y yo dije, wow. Fueron sutiles como un elefante en un vals. Sí, sí, sí. No hay forma. No hubo, pareciera, no hubo ni intención. Entonces, de ser sutiles respecto de sus formas de discriminación variadas. Sí, no. Poco sorprendentes, pero la verdad que realmente impactantes, en especial hoy en día, que ni siquiera piensen en caretearla, digamos. No. La decisión detrás de eso puede haber sido de 3 millones de cosas, se puede especular un montón. No es para mí, yo no considero pertinente estar haciendo esas especulaciones de por qué lo hicieron. Es deleznable, es un horror lo que hicieron. Y tienen una denuncia de Wizards of the Coast actualmente. Y nadie quiere estar pegado ahí, digamos. Porque les dicen. No solo por una cuestión de. Los denunció porque hicieron un contenido discriminador. No, porque. No. Es parte de la denuncia, sí, pero el foco es. Están queriendo publicar un juego que hoy día vendemos nosotros. No solo eso. Lo quieren hacer con un nombre de una empresa que nosotros compramos. Y si bien la licencia la tienen ellos y eso es legal, sería extremadamente peligroso para nosotros como empresa, dice Wizards of the Coast en la denuncia, que se nos asocie con estos contenidos que son alevosamente discriminatorios. Muy alevosamente discriminatorios. No voy a decir más que si quieren buscarlo, lo pueden googlear, se encuentra. Sí. Links, repito, en mis destacadas. Y si está en inglés lo pueden traducir tranquilamente en Google Chrome, ponen botón derecho en la página y le traducir al español. Además cabe destacar que justo el equipo de D&D está, digamos, constantemente tomando acciones para evitar cualquier similitud en su propio contenido. Claro, con sus errores. Claro, es que, mira, yo prefiero que se equivoquen y los corrijan a que hagan ese desastre, digamos. De hecho, digo, detalle de color, TSR publicó ese material de prueba y deja un pie de página que dice está estrictamente prohibido que se le comparta este material a Wizards of the Coast o a cualquiera de sus integrantes. Y es como... ¿Qué tipo de aclaración es esa? ¿Es material público, no? Digo, ¿por qué no me va a detener un papel? De cumplir ese cometido. Si no, no sé, de cualquier otra cosa. Bah, no quiero especular al respecto. No, ya pero, fue. Sigamos. Ridículo nah. Mal. Nada, gente muy bizarra, gente muy dañina en lo que plantea. Y por suerte ya ahí están estas acciones legales. Al respecto, para defender a las personas implicadas y para también eso, señalar horrores que están siendo ejecutados por este grupo. Además, no sé si quieres decir algo más al respecto. Sí, yo quiero decir una sola cosa: leí el sistema y malísimo, perdón, lo tengo que decir también. No, en cuanto a experiencia de juego, también es malo, digamos, aparte, así que nadie se pierde nada. Por si queda alguna duda, es un set in espacial. Claro, sí, sí. Fronteras espaciales. Yo recibí el tiro por todo y no vale la pena, chicos. Sigamos. Pero bueno, vamos a otros materiales de prueba. Esta vez volviendo a Wizards of the Coast, D&D. Y vamos a hablar de la Nerf Arcana que salió. Ahora sí. Ahora sí. Por eso está todo el chat ahí acá esperando, ¿no? Así que si te parece interrumpirme para algún comentario, alguna pregunta o lo que sea, más que bienvenido. Dale, si alguien quiere del chat quiere hacer preguntas sobre lo que charlamos o lo que estamos por decir. Sí, alguna duda de dónde pueden encontrar alguna de la información que estamos dando. Tírela. Yo tengo todas las fuentes de lo que hablo y si no tengo alguna fuente lo aclaro. Vamos entonces. Bien. Primero que nada, el primer Nerf Arcana de One D&D, que
En el YouTube de la Taberna de Rol hay un gran video explicando qué es, y también hay otros grandes videos explicando qué es en otros canales. Por ejemplo, hoy vi uno en Nerd con Onda, gente muy linda que fue entrevistada por la Taberna en el podcast de la Taberna el miércoles pasado, si no me equivoco. Sí. Muy linda la entrevista y muy buenos los videos que hacen ellos en YouTube. Si quieren ver resúmenes de los dos a Nerd Arcana, ellos se hicieron. ¿Qué pasa? Juan de Andy, ya lo hablamos el anterior Noticias y Dragones. Este material de prueba es para tener idas y vueltas con nosotros, jugadores de M, gente que está interesada en D&D, de cara a que esa ida y vuelta les ayude a crear la mejor versión de D&D sobre la base de D&D Quinta. El primer Nerd Arcana tenía orígenes de personajes, era el nombre Character Origins, y tenía todas las razas jugables modificadas y una nueva. Recordemos que esto es una reversión del manual de jugador. Todas esas razas. Una reversión del sistema de generación de trasfondos, que me pareció superador por mucho del actual. Definitivamente. Dotes planteadas ahora por nivel, y las dotes de ese primer Nerd Arcana eran de nivel 1. Listas de conjuros separadas por sus fuentes de magia, la primal, la divina y la arcana, y un glosario de creo que eran 14 reglas que reversionaban reglas de las que aparecen en el manual. Por ejemplo, una que fue muy polémica fue la de los críticos. El daño crítico ahora solamente duplica la cantidad de dados de daño de las armas o del ataque sin armas. No de otras características que se le sumen al ataque ni conjuros. Es decir, si tirás un rayo de fuego, un ataque mágico que haga una tirada de ataque y sacas un crítico, no es crítico. Es solamente un 20 natural. Fue muy polémico ese lanzamiento. Y en este segundo Nerd Arcana al que ahora venimos, plantean un glosario de reglas con, si no me equivoco, 44 reglas. Sí, En son las tres. cuales Perdón, son retoma las 16 del anterior. Algunas las dejan igual buenísimas. y otras las modifican. Son De las grandes 37 modificaciones páginas, está el sistema de críticos y el sistema de inspiración. Perdón, ahora sí, Son decime. 37 páginas este Nerd Arcana. Y me sorprende un montón la cantidad de información que hay. Eso está buenísimo. Sí. A mí me preocupa si es una tendencia acumulativa. ¿Qué tan fácil va a ser testearlo? Básicamente, si el próximo Nerd Arcana tiene 50 páginas, bueno, ponele. Si el que le sigue tiene 70, ¡y va a estar complicado! Sí, Como para obvio. la pasividad, ¿no? Vamos a ver manijas, seguro. Sí. Pero bueno, no creo igual que caigan en esa, pero bueno, ya veremos. Cuestión que, nada. Hay varios videos hablando de lo planteado en este último Nerd Arcana. Por ejemplo, Nerds con Onda hizo un lindo video, corto, 15 minutos creo que son, haciendo un gran punteo de muchas de las cosas planteadas. Este último Nerd Arcana se llama Clases Expertas. ¿Por qué? Porque una de las grandes cosas que introduce es dividir a todas las clases que aparecen en el manual de jugador. Eso quiere decir que la clase de artífice no está incluida en estas revisiones. Divide todas las clases en cuatro grupos: experts o expertos, warriors o peleadores o combatientes, priests o sacerdotes y Mages. mages. Que se traduciría a magos, yo diría arcanistas como una traducción posible, porque mago ya es el nombre de la clase, arcanistas o conjuradores. Claro, es que para nosotros son sinónimos, para ellos no. Tipo Sorcerer y Wizard no, no. Exacto, entonces estos son cuatro grupos de clases. Entonces, en expertos, que son los que presentan en este último Nerd Arcana, tenemos a los bardos, tenemos a los exploradores, rangers, y tenemos a los pícaros, que son la. Y también explicitan, perdón, que los artífices
entrarían en esta clasificación. Son parte del grupo de las clases expertos, pero no van a ser desarrollados porque no pertenecen al manual de jugador. No me parece justo. No me parece justo. Por otro lado, no. El PDF hubiera sido de 50 páginas, por favor. Tal cual. Bueno, tenemos muchas modificaciones para Rangers, para exploradores. Muchas modificaciones, lo levantaron un montón. Ya, si ese fuera el piso o algo similar para el Ranger que viene, el explorador que viene, ya dejaría de estar siendo considerado por muchos como una de las peores clases, peores diseñadas. Sí. Más y a mí me encanta, es una de mis clases favoritas, la jugué durante la campaña de Averno y lo disfruté mucho. Igual eso para mí, digamos, ya hace rato que dejó de serlo. Pero, digamos, le quedó el peso de cuando no había material y todos decían, ah, jugó un guerrero con arco. Cosas así. Ahora ya hay muchas más opciones y está mucho más interesante. Sí, y de hecho, las opciones que aparecieron en el Tallas, que reversionan algunas de las características de la clase, en especial las de los primeros niveles, para mí lo arreglaron bastante bien. Sí. Pero bueno, algunas de las reversiones de ahora, por ejemplo, enemigo favorecido o favorito, o como lo quieras traducir, plantea algo que incluso obviamente es mejor que lo que está en el taller. ¿Por qué digo obviamente mejor? Porque sepamos y tengamos presente que esto es material de prueba. Sí. Es material que está a propósito hecho un poco más poderoso de todo lo que podría ser, porque después van a ser ajustadas algunas tuercas. Algunas cosas pueden permanecer igual, otras podrían enaltecerse aún más, y otras podrían ser un poco bajadas en poder en función del equilibrio. Pero ahora están tirando todo lo que tienen al juego para justamente hacer el testeo, las pruebas, y ver qué es lo que más hace eco en nosotros, las personas que vamos a revisarlo, en el mejor de los casos probarlo en una partida o en un intercambio, y luego hacer la encuesta que va a venir el 20 de octubre. Yo quiero agregar algo, el tema de la separación de las clases en grupo me parece acertado, porque esencialmente no te cambia nada, excepto, digamos, que podés agregar limitantes interesantes para lo que es la historia, lo de la aventura, los objetos, etc. Y cuando vos tenés un limitante, la limitación alimenta la creatividad. Entonces hay que buscar la manera de resolver ese problema. Y qué sé yo, si tienen una party y hay un lugar en el que solo pueden entrar expertos, por ejemplo, y no hay nadie en el grupo, bueno, ¿cómo seguimos uno? ¿De dónde sacamos esta cosa que... ¿Por qué no somos expertos? Somos nivel 15, cosas por el estilo, digamos. Todas esas preguntas que pueden surgir. Claro. Suena que puede traer cosas interesantes sin agregar nada. Simplemente un nombre y una categoría. Tal cual. A ver si se los puedo mostrar. Calculo que no se va a ver ni entender. Pero acá está la tabla de clases. ¿Se ve? Sí, apenas, no ayuda. Se ve la mitad. Bueno. Los expertos serían bardos, exploradores y rogues, pícaros. Los conjuradores o arcanistas serían hechiceros, brujos y magos. O sea, sorcerer, warlock y wizard. Uh-huh. Priests, sacerdotes, serían clérigos, druidas y paladines. Y warriors, o guerreros o combatientes, guerreros no, combatientes o peleadores, serían bárbaros, fighter, guerreros, o monjes. Claro. Y esta división obviamente no restringe, es decir, nadie va a negar que el wizard, el mago, es el más experto arcanista, por diseño. Después, cómo lo rolea cada cual, obviamente, que está en cada cual. Claro, no, sí, te acuerdo. Nadie va a negar que es un mago experto, es un arcanista experto. Ahora, sí. El nombre experto implica que tienen justamente mucha pericia, gracias. Que todas estas clases tienen, por ejemplo, rasgo pericia,
que les deja añadir su bono de competencia por 2 a 2 a 2 habilidades en niveles bajos, y luego lo pueden volver a hacer a niveles más altos. Y que tienen todas estas tres clases, bardos, exploradores y pícaros, algún rasgo de clase que toma elementos de otras clases, sin que esto merme su identidad única como clase. Por ejemplo, claramente, el explorador toma cosas del druida. Claro. Es ineludible. Sí, sí, sí. Nada, por dar un ejemplo grosso. No, pero esa me parece todavía una afirmación más importante que lo de expertise. Porque lo de expertise es una característica de clase. Pero esto es una característica de identidad. Y creo que es lo copado de los expertos, digamos. Son gente que tiene una multitud de lugares de donde sacar cosas. O donde conseguir herramientas. Total. Otra cosa es que vos hablabas del impacto que puede llegar a tener esta división en grupos de clases. Uh-huh. Y a mí todo el tiempo me hacía acordar de la división de los conjuros. Claro. De la fuente mágica de los conjuros y su utilidad. Que por más que después podemos hablar un poquito del impacto que tienen en este Unearth Arcana, ya con las clases. Pero ya de por sí como que está, me pareció que estaba bueno, porque no niega las escuelas de magia, siguen existiendo y están para cada conjuro, pero te dice, bueno, es una etiqueta más que creo que no añade una gran complejidad y que abre un montón de posibilidades. Y que podrías, si querés, no usarla, no tomarla, pero eso no quita su utilidad, me parece que sirve. Y además, una de las otros planteos que hace D&D respecto a esta división de clases es acompañar esta idea de, si es que el grupo así lo quiere o si está aprendiendo y le interesa formar un equipo balanceado, equilibrado. Claro. Uso las comillas porque es en cierto punto es relativo. ¿Cuál es el grupo más equilibrado? Porque también depende de un montón de cosas. Digo, si va a ser... Uno podría decir que druida, explorador, hechicero y bárbaro son uno de cada grupo de clases y son una party balanceada. Ahora, los pones en el medio de una ciudad metrópolis cosmopolita y tal vez no sea lo más... balanceado o lo más óptimo, porque todos están preparados más que nada para la exploración y la naturaleza. Pero además puede funcionar igual, obvio. Esa línea se desdibuja absolutamente cuando me arrancan las subclases y vos decís, bueno, tenés un druida. Bueno, pero ¿qué pasa si un druida es el del círculo de la luna y se preocupa por transformarse en bichos para pelear? Bueno, ¿y qué pasa si, qué sé yo, el wizard es el Eldritch Knight, el caballero arcano? Entonces, él quiere ir a la piña también. Y así, digamos, es donde cambia todo. Eso, lo de la clase balanceada, re difícil de conseguir y re extraño. Pero me parece que igual es una guía, pretende ser una guía, sí, sí, una, sí. Una orientación que igual ayuda de alguna manera. Sí, sobre todo a nivel bajo y como dijiste, con poca experiencia jugando. Es. Sí, sí, sí. De hecho, ya que mencionas las subclases, en este Unearth Arcana presentaron una subclase para cada clase. Sí. Que también está revisada la subclase. Y avisaron que se van a venir 48, creo que 48 subclases en total en las revisiones. Lo cual, si no me equivoco, implica más subclases de las que están contenidas en el manual de jugador. Y creo que han mencionado que hay algunas subclases nuevas. Así que nada, detalles. ¿Por qué digo esto? Porque algo que no mencioné. Este Unearth Arcana estuvo acompañado por videos explicativos donde Jeremy Crawford, que es el arquitecto mayor de obras... cabeza, diseñador de las reglas de Dungeons and Dragons quinta edición, habla de lo que fue el desarrollo de todo esto. Y hay un video que lanzaron
el día anterior a publicar el Nerd Arcana, donde hablan de los contenidos en general. Y hay videos, un video para cada clase y un video para las dotes, que lanzaron el mismo día que se publicó el Nerd Arcana. Con lo cual hay bastante material como para acompañar la lectura y darle también un poco de contexto. Sí, sí, sí. Y me parece que está bueno. Me parece que está bueno y es una buena decisión que tomaron. como ayuda a llenar un poco los huecos, a decir de dónde viene esto. Básicamente. Una de las cosas que mencionan, por ejemplo, es. Hay reglas que vamos a revisarlas en una Nerd Cercana. Y vamos a revisarlas de otra manera en otra Nerd Arcana. Y la intención que tienen para lo que es el desarrollo de las pruebas de juego y las encuestas es que siempre se usen, esto también está en el PDF, siempre se usen las más actuales. Claro. Por ejemplo, en este Nerd Arcana hay un apartado en el glosario de reglas que habla de los críticos, de los ataques críticos, y dice justamente que se... Para esta prueba de juego pretenden utilizar los ataques críticos tal como aparecen en el manual del jugador del 2014. Uh-huh. Algo súper interesante esto, sobre todo para la gente que tiene interés o se dedica a crear material. Está buenísimo ver videos del jefe de diseño o lo que sea el título de esta persona, hablando sobre cómo es la intención de crear el documento, cómo es la intención de leerlo y qué es lo que buscan después de cada uno. Es súper valioso para cualquiera que esté buscando diseñar o crear cosas nuevas, porque mal que mal, Jeremy Crawford tiene mucha experiencia en esto, sobre todo, digamos, no solo escribiendo los libros, sino manteniendo actualizadas las reglas por Twitter con su Sage Advice. Es una persona súper accesible y eso es buenísimo. Sí, y de hecho eso es algo que hizo muchos años. Sí, sí. La gente le manda un tweet, che, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo se calcula el daño del misil Magic Missile? ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo funciona la armadura si tengo esto? ¿El arma mágica me da el bonus aunque no tenga competencia? O sea, preguntas de reglas. Sí. Y el chabón contestó miles. Uh-huh. Miles. Y eso debe ser un montón de acervo para estas pruebas. Porque saben claramente cuáles son las dudas más recurrentes, cuáles son las reglas más flojas, o cuáles son las cosas que al menos son más consultadas. Y eso me parece que es re valioso para a la hora de repensar un contenido, ¿no? Sí. Muy, muy valioso. Es un montón. Y él lo ha mencionado. Lo ha mencionado creo que en el primer video del primer Nerd Arcana de OneD&D. Recuerdo, todo esto que estamos hablando es contenido gratuito y accesible por todo el mundo que tenga un dispositivo con internet, punto. Y una cuenta de D&D Beyond. Todo esto vos podés ir a D&D Beyond, D&D Beyond, con Y, dndbeyond.com, te haces una cuenta gratuita, no hay eso. Te registras en una cuenta como te registras en una cuenta de lo que sea, uh-huh, de Google, de Facebook, de lo que sea. Te haces una cuenta ahí gratuita y vas a la pestaña de Sources, que serían fuentes, y hay un arriba a la izquierda de las opciones que te aparecen, OneD&D Playtest. Todo esto lo puedes hacer habiendo puesto botón derecho y traducir al español en Google Chrome si querés, para facilitar la lectura. Y eso te lleva a... ¿Querés testear nuestro material? Bueno, toca acá y te descargas el PDF. Punto. No hay más vuelta que esa. Y tienen... Creo que si tocas ahí te lleva a una plantilla donde te explica qué es OneD&D, te muestra videos ilustrativos de los que ya largaron y todo, y te pone botones para poder acceder al material. Y puedes acceder al material viejo, al primer Nerd Arcana. Ya no a la encuesta del primer Nerd Arcana porque cerró. Algo que quiero mencionar un poquito. Y obviamente a este Nerd Arcana y dice en qué fecha, el 20 de octubre, va a salir la encuesta. Nada, quería recordarle, esto es algo a lo que todos podemos acceder y que mientras más gente lo hagamos y más gente lo revisemos y más gente hagamos la encuesta luego de esa revisión diciendo lo que nos parece. No te voy a decir yo ni León. ¿Qué es lo que tenés que poner en la encuesta?
va a ser mejor. Porque significa que el resultado de 2024, del 50 aniversario de D&D, donde se van a reimprimir el manual de jugador, de monstruos y de DMs, va a tener la mayor afluencia de opiniones del universo de personas que lo jugamos, lo mayor posible, mientras más personas respondamos. Por la positiva o la negativa, esto no me gustó, no estoy satisfecho con esto, esto sí, esto más o menos, etcétera. Sí, Nada. esas opiniones que ves, ponele, no me gustó lo que hicieron al Ranger, no me gustó lo que hicieron al Pícaro, no me gusta la regla de crítico. Para ellos es material muy valioso, muy valioso. Esa opinión. Está bueno que les llegue. Sí. Tal cual, tal cual. No, tampoco pretendo en este Noticias y Dragones hacer un pormenorizado de Standard Arcana. Un poco porque no es el espacio para eso. Y otro poco porque tomaría mucho rato. Y ya hay un montón de gente que lo cubre muy excelentemente. Eso es verdad. Hablando de eso, ahí, o sea, muy excelentemente. Me refiero a, te habla y te cuenta en español qué es lo que hay. Además de opinar al respecto, seguramente. Una de las cosas que quiero mencionar de los bardos, que me encantó, que me encantó no, me gustó la vuelta, digamos, lo diferente que es, y la verdad que me gusta el planteo, que es que la inspiración bárdica ahora es una cantidad de veces igual a tu bono de competencia, lo cual significa que a niveles bajos la vas a poder usar menos veces, pero que siempre va a crecer, incluso si haces multiclase, porque tu bono de competencia siempre crece. Eso por un lado, ¿no? Como, bien. Te da un poco y te quita por otro lado. por otro lado. Perdón, ¿eh? ¿Qué era esto? Ah, sí. Ahora ya no es algo que yo digo con mi acción adicional, mi bonus action, le doy un dado de inspiración a alguien para que lo use en sus tiradas. Sino que es una reacción. Cuando yo vea o oiga a alguien que está fallando una tirada, creo, lo cual es raro de rolear, pero creo que se entiende. Porque digo, como el personaje sabe que falló la tirada. Pero bueno, si lo ve que está pifiando, capaz que puede hacerlo. Bueno, te puedes usar tu reacción, es decir, fuera de tu turno puedes usar una reacción. También en tu turno puedes usar una reacción. Para darle un impulso a su prueba de 20, a su D20 test. Es así, es eso. Sí, lo acabo de chequear. Sí, Cuando sí, sí, fallas en sí. una tirada de 20, puedes usar tu reacción y le sumas tu dado de inspiración. Pero esa no es la única posibilidad de la inspiración bárdica. Desde el nivel 1 tenés esa posibilidad o la posibilidad de sanar. ¿Esta la tenías vos, León? Sí. A mí me encanta. Yo leí un montón sobre críticas que le hicieron al tema del bardo, porque lo que pasa es lo siguiente. Ahora, la inspiración bárdica se usa menos cantidad de veces y hasta nivel 7 solo recupera un descanso largo. Que eso no me parece, digamos, una gran crítica, porque bueno, los descansos cortos o largos todavía es una línea medio difusa. Me gusta mucho que sea como reacción, porque le da a la reacción un peso todavía más grande de lo que tenía en general la regla. Y está bueno que las clases expertas, digamos, lo puedan usar o lo aprovechen más. Sí. Además, le da. Es otra la dinámica. Claro, exacto. Yo te doy esto y usalo cuando quieras. Y de última, mientras estamos jugando, te digo, acuérdate que tenés la inspiración. Sí, Creo que es. es mucho más activo el personaje en su Claro. propia habilidad. Eso me gusta mucho. Tal cual. Más proactivo, como que. Tomá, te doy una mano. Claro. ¿Estás sucediendo algo? ¿Necesitas ayuda? Te la doy. Pumba. Sí, porque Y eso también antes. me lleva a pensar que es como una. Eso, más activo, como vos decís. Le da más peso. No solo Sí. porque es más escaso. Sino porque.
Ya no es como tan al tuntún. Es una. Sí. Es un recurso que creo yo que es más poderoso y que es más escaso. Sí. Además, justo Lo el de bardo sanar es también. importante. ¿Cómo? Y no, y eso, y lo de sanar es importante. Sí, sí, Porque sí. si ves que una criatura recibe daño, si ves o escuchás que una criatura recibe daño a 60 pies tuyos, puedes usar una reacción para tirar tu inspiración bárdica y recuperar, darle que recupere puntos de golpe igual a la tirada. Ah, Y es poderosísimo. esa me gusta mucho más que la de ataque, porque, o sea, sospecho que es más fácil de rolear esa, porque si viene alguien, le pega a tu compañero en nivel 1 y lo baja de un golpe, vos lo inspirás para seguir peleando. Todavía puedes un rato más. Un rato más, tirar el de 6, sacás un 3, listo, oh, fantástico, le queda, ahora está vivo, digamos. Puede, tiene un turno más para pelear. A mí me gusta eso. Sí, entiendo lo de la cantidad de usos, se ve un poco limitada. Pero también ganaron muchas más cosas, ¿eh? Las canciones esas de restauración que le regalaron, está buena. Está Claro, buena, ¿eh? ya no es una. Un rasgo que le permite en un descanso corto hacer una música y el resto del grupo, cualquiera que haya recuperado puntos de golpe, de alguna Que manera en será ese re descanso corto puede aburrido. tirar un dado extra, Re sino aburrido. que es una lista de conjuros que se le añade al bardo que le permite ayudar a sanar o eso, restaurar, recuperar a sus aliados de distintas maneras. Es decir, a nivel 2. Gana ya de por sí el conjuro Palabra Sanadora. Que es una En acción bonus. el 4, recuperación menor. Va, eso. Que tener restauración menor siempre viene bien. Siempre, Siempre siempre. una poción de restauración menor. Nunca sabes qué te puede sacar porque nunca sabes bien bien qué cosa te está afectando. Palabra Sanadora Masiva también es repoderoso y lo ganan a Sí. nivel 6. Es un montón. Es un montón. Mirá, no lo había visto. No, así que sí, yo creo que hicieron mucho hincapié en esta parte del bardo. Tal vez una de las cosas que se suele hacer en el diseño de juegos generalmente es reducir una característica para que se fuerce a usar la otra. Entonces, tal vez lo que quieren esta es que probemos todas las otras cositas del bardo. Porque saben que la inspiración bárdica no solo es lo principal del personaje, sino que es lo más característico que tiene. Así Sí. Y me que. parece que este rasgo es una de esas cosas de las clases expertas que toman de otras clases. Claro, tal cual. Es el bardo tomando de las clases que sanan, los clérigos, los paladines. ¿Querés Pero de una forma propia. que chequemos una o dos cosas de la otra clase de las reglas? Sí. Dale, dale. Esto me parece que era lo más grande de los bardos, Sí, lo sí. más característico justamente. ¿Sabes qué? Escuché muy poco y leí muy poco sobre el explorador. Como que Ah, no tengo hubo mucho para grandes, decir. grandes problemas con esta cosa. No, tal cual. No, bueno, a ver, de hecho, para decirlo rápido, del pícaro. El Vamos, pícaro, vamos, Jeremy pícaro. Crawford mismo dijo: es una de las clases tan, pero tan, tan queridas y bien recibidas y bien puntadas por el público que realmente no le cambiamos mucho. Como él mismo dijo: no sé, no teníamos tanto que Y hacerle, ya si no está. está roto. Claro. Así que le cambiaron dos o tres cositas, pero la verdad que sigue siendo prácticamente la misma clase. No, digo, con eso ya está. Demos por pasado el pícaro. Lo que sí tiene una subclase interesante que capaz que después la podemos llegar a nombrar. Y la Sigamos. subclase del bardo, los del conocimiento, del lore, también estaban interesantes. Pero bueno, dejémoslo ahí Vamos con el en la pícaro, ya estamos en el pícaro remetido. Del explorador. Bueno, dale, vamos a explorar. Ah, perdón, ¿qué me dijiste? Y ya estamos re en el pícaro, así que. No, no, es que del pícaro no hay mucho más que eso. Ah, okay. Yo decía por el ladrón. Bueno, dale, el ladrón. Básicamente lo que dijeron, y lo dijeron en el mismo video, y se ve en el Aner Arcana, quieren que el ladrón sea un ladrón, que le robe, que vos lo juegues y sientes que estás Bien, robando. finalmente. Que vos en la última partida de Anuren, en un momento le dijiste a Lu: me parece que me estás robando con Sí, esto que querés hacer con la sí, sí, sí. herramienta de. Porque me estaba requiriendo robar.
Del destornillador sónico. Sí, sí, No, sí. para nada. Yo, si querés, te cuento lo que yo No, creo no. que sucedió. Hay Bueno, ya. una diferencia importante en hacer algo y mandarme un link que diga léelo y hago eso. Hay una gran diferencia en eso, digamos. Pero me gusta mucho lo de que gana este ladrón en nivel 3, que es manos rápidas. Puedes hacer. Le agrega opciones a la acción. La Cunning Action, que no me acuerdo. Acción astuta. Sí. De pícaro. Que está re bueno eso. Que creo es muy característico del pícaro. Por la experiencia que yo tengo es gente diciendo, no, yo con el pícaro no hago nada, no puedo hacer nada. Bueno, ¿qué haces en tu turno? 127 cosas diferentes. Sí. No, no, a mí lo que me encanta es esto. Tienen, por ejemplo, con las cosas mágicas, la Sí. subclase de tiene capacidades que son eso, son un robo. Por ejemplo, si usás un objeto que tiene cargas y usás esas cargas, puedes hacer una tirada que te permite usar que si sale bien, usás ese efecto que pretendías sin gastar las cargas. No, está robando a todos, digamos. Está robando el juego. Está literalmente haciendo trampa, digamos. Impune, impune total. La otra es que, por ejemplo, puede tener cuatro ítems sintonizados, atuneados. Eso me parece re interesante porque creo que es una de las reglas que yo respeto muy poco. Y es tal vez una de las cosas que me gustaría hacer más. A ver cuán complejo se vuelve el juego o cuán interesante también lo trae. Así que estas clases. Imagino que el artífice hace algo similar cuando lo saquen, porque ahora lo hace de hecho. Estaría bueno chequearlo. Y por ejemplo lo de esto, lo de acción astuta que vos decías, hay una nue un, hay algunos nuevos tipos de acciones que introdujeron en este Nerf Arcana. Súper interesante eso. Súper interesantes. Y una de ellas es la acción de buscar. Search action. Y justamente, ¿qué es lo que conocemos todos, básicamente, ¿no? Percepción para encontrar trampas o investigar, lo que sea. Sí, igual esto, esta regla en particular, cuando vos estás categorizando como acción algo, entra directamente en el combate. Porque es en el Sí. momento donde las acciones tienen peso. Pero también le das un marco de referencia al Sí. uso de este tipo de acciones fuera de combate. Sí, tal cual. Pero en el combate es donde dice, bueno, ¿vos qué vas a hacer? Yo quiero pegarle a este y buscar la puerta. No. Tenés una El sola acción. ladrón sí puede. El ladrón puede. Porque siempre puede, digamos. Siempre te va a robar con algo de poder. Y eso es fantástico. Me parece buenísimo que haya una clase que esté tan bien construida que sea muy pocas cosas lo que hay que cambiarle. Sí. Voy a decir algo que yo lo siento polémico, por más que tal vez a nadie le importe. A ver. Pero creo que desde que empecé a jugar en quinta edición, mi clase favorita son los exploradores, son los Rangers. Okay. Yo soy el bardo del D&D porque soy un comunicador, un bardo que Claro. trae noticias de otras tierras a estas. No lo Ajá. soy. Pero para jugar D&D, me encanta la idea. Me encanta la jugabilidad del Ranger hoy día con lo del Tallas en especial y las subclases que tiene. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el estereotipo del arquero Sí, y me sí, sí, encanta que sí, tenga sí. magia de utilidad y de todo. Me encanta. Siempre Y fui fan del compañero animal. Siempre, siempre. eso, sí, tal cual. De hecho, el Ranger que jugué era un Drake Warden, o sea, Es tenía un que compañero animal Draco. te iba a decir eso. Para mí es el mejor solo porque tenés el Aguante dragoncito, digamos. bla, aguante Claro. bla. Vean la Estuvo divertida eso. el two shot que hicieron con la taberna cuando se fue Chris. ¿Cómo se llamaba? Expedición helada, no. No, Escuadrón Avalanche. Escuadrón Avalancha. Qué pedazo de aventura, mini aventura. Qué gentileza. ¿Qué te Wow. llamó la atención del explorador ahora? Sí, el explorador. Más que nada, las funciones de los rasgos básicos, de enemigo favorito, básicamente de enemigo favorito. Y los conjuros.
Porque algo que no mencionamos con el bardo y que también aplica con el explorador es que ahora la mecánica de los conjuros es que preparan conjuros. Es decir, no eligen conjuros cuando suben de nivel y ganan esos espacios, que son los que conocen y punto, sino que tienen su lista de conjuros de la que disponen y después de un descanso largo pueden preparar algunos de los de esa lista. Lo cual les da un montón de versatilidad, de decir, bueno, para este día preparo estos conjuros, para este otro día preparo estos otros. Nada, para mí Súper le da copada. mucha más versatilidad. Y a los exploradores les dieron cantrips, trucos, Sí, bien conjuros ahí. nivel 0. Bien ahí. Me encanta, Bien ahí me porque. encanta. Y arranca con magia desde nivel 1. Eso es súper Y importante. arranca con VG. Exactamente, eso ya es un montón. Obviamente progresa hasta tener magia de nivel 5. Y No, pero no. todos los No deja de ser pseudocaster. un. Claro. Pero está como levantadito en eso. Y además son A mí, los cantrips. algo, perdón, algo que me encantó de lo que hicieron del explorador es que a nivel 7 te incrementa la velocidad de movimiento, pero además ganás velocidad de trepado y de nado. Que puede parecer un dato menor, pero esa idea de la persona que va a vivir a la intemperie con el arco y su mascota, digamos, gana mucho de esto, como el superviviente en la naturaleza, si se quiere. Es una persona que va a saber moverse por cualquier lado, y esto es lo que le da esa parte, esa faceta de que no tenía antes, o que antes era más complicada de conseguir, o De más hecho, aburrida incluso. ese rasgo y el de nivel 11, tireless o incansable, Sí. es un desglosamiento. De los mismos, creo que están tal cual los mismos de del Tallas. Sí, sí, El sí, sí. Tallas con la propuesta del cambio del rasgo de terreno favorito. No me acuerdo cómo se traducía, pero ese, el que no era enemigo favorito, el que era sobre el terreno. En vez de que tenés un terreno predilecto y que cuando estás en ese terreno tenés un montón de beneficios lindos, te daba una mejora a nivel 1. Otra mejora a nivel 3 y otra a nivel 7, poner una cosa así. Y uno era 10 pies más de movimiento y velocidad. Y tu velocidad de caminar tenés velocidad igual a esa de nado y de trepado. Y lo otro, y cuando estabas, creo que ya a nivel 8 o 7, 7 creo. Bajás un nivel de exhausto en un descanso corto. O podés usar una especie de acción o algo así que te permite ganar puntos de vida temporales. Y es esto. Sí, tal Y está cual. bárbaro. Me parece genial. Y ahora algo que Buah. ganan todos los personajes, que el nivel 20 ahora tiene peso, existe algo. No, no va a ser cosa que llegas a nivel 20 y la tabla está vacía. Cual. Tal cual. Están estas recompensas. Epic Boom. Recompensa épica, me parece que está bien. Sí. Me parece que está bien. Que son algo que ya existía. Sí. Que es una de las cosas que trajeron a la prueba del manual de jugador, las traen desde el manual de DM, el manual de Masters. Sí. Estos Epic Boons eran una lista de. Eran similares a dotes, Eran muy pocas, pero para además. nivel 20. Sí. Y eran una lista de recompensas posibles que están en el manual de jugador, en el manual de DM, al final. Y son re interesantes. De hecho, yo cuando corrí la aventura, ya la corrí dos veces y está re buena. De No digas Vecna, es una aventura para personajes de nivel 20. Les di algunos Epic Boons en una de las oportunidades. Y está bueno. Y ahora lo que hicieron es, como dijo León, incluirlas como dotes. Que no solo están en un listado de dotes, sino que cada clase a nivel 20 tiene una Epic Boon, una recompensa épica sugerida. Como Sí. al Ranger tiene la Epic Boon que se llama Fortitude. Fortitude. Además, perdón, en la lista entra en juego esto lo de las categorías de clases que estábamos diciendo, porque algunas son para expertos, algunas son para guerreros, algunas comparten para los arcanistas y para los sacerdotes, por ejemplo. Eso está muy interesante.
Es medio estúpido, pero antes eran muchas más palabras. Tipo, antes la podía usar el bardo, el hechicero, el explorador, el clérigo. Ahora ahí con dos palabras resumí todo eso y está bueno. Y no quita la posibilidad de especificar más. Como puede ser las artes marciales y el paladín. Sí, tal cual. Bien. Y el mago. Bueno, dale. ¿Por qué no? Y otra cosa que tienen de interesante es que ganan algo en prácticamente casi todos los niveles. Sí. Recuerdo. Esto es una memoria que tenía 3.5, pero había un nivel de 3.5 en el que nadie ganaba nada. Que creo que era nivel 5, o por ahí, digamos. Que muy pocas clases ganaban cosas. Y era re aburrido subir ese nivel. No pasaba nada. Y subir de nivel siempre se siente copado. Excepto esa vez que solo tenías más uno al ataque. Muy aburrido. Claro. Sí. Pero bueno, el explorador tiene un montón de cosas. Lo que sí me encantó y que me parece que tendría que quedar tal cual está acá es el enemigo favorito. ¿Qué pasa? Ese rasgo de nivel 1 lo que te da siendo explorador ranger es que tenés siempre preparado y no cuenta en contra de tus conjuros que podés preparar la marca del cazador. Sí. Y no solo eso, sino que cuando la lanzas no requiere concentración. Buenísimo. ¡Está bárbaro! Sí. ¿No? O sea, es rotísimo, sí. Pero tampoco tanto. No, sí. Para nada. Además, es lo que le... Si hay un personaje, digamos, que se entrena en esto, es ese mismo. También... Y hay algo más. Seguro, pero a lo que me refiero es algo tan de identidad del personaje como es la inspiración bárrica para el bardo. Sí. Eso. De hecho, paréntesis. Cuando presentaron en el último Nerd Arcana, en el primero, las listas de conjuros según su origen de la magia, algo que se señaló es que no está en ninguna de las listas, ni siquiera en la de los arcanos, como cabría esperar, Eldritch Blast, el truco cantrip característico de los warlocks, de los brujos. Lo cual nos da a pensar que va a aparecer, como muchos le reclamaban a Wizards, como un rasgo de clase. Es porque que dale. Si lo llegan a quitar, es nada. Es no hay forma de que lo tenga. Pero para mí lo que va a pasar es eso. Sí. Se lo van a dar como rasgo de clase y lo van a hacer más interesante. Porque antes lo único que importaba era, yo voy a hacer Warlock para tener una ballesta que se recarga rápido, digamos. Claro, básicamente. Ese era el meme, digamos. Pero probablemente lo van a hacer más interesante. Yo quiero saltar de las clases a una regla en particular que agregaron, que es una acción. Dale, sí, recontra. ¿Qué es la acción de saltar? Creo que a lo largo de toda mi trayectoria de la taberna, una de las preguntas que más me hicieron sobre D&D es sobre saltar. Porque siempre fue medio molesto responder esto. O la regla nunca estaba a mano. Y acá está como acción saltar. Y va a aparecer en todos los libros. Va a aparecer en todos lados. Y me parece fantástico que exista. Y está muy bien explicada. Estoy re contento de esto. Con la acción de saltar intentás pegar un brinco de más de 5 pies. 5 pies o menos es tratado como terreno difícil. Cuando tomás esta acción, tu velocidad tiene que ser mayor a 0 y tenés que hacer una tirada de fuerza, dificultad 10. Podés elegir que sea de acrobacias o de atletismo. Ojo, es una tirada de fuerza. Sí. Pero puede ser de acrobacias o de atletismo. ¿Viste? Hay las habilidades hechas con características que no son la original, ¿no? Porque acrobacia depende originalmente de destreza. Pero en este caso te da la opción de hacer una tirada de fuerza, acrobacia. Sí, eso está buenísimo como ejemplo básico, sobre todo, porque es muy difícil si hay una persona, digamos, que solo entiende las habilidades como están en la hoja de personaje. Y lo cierto es que vos podés hacer muchas cosas. Podés intimidar con inteligencia, por ejemplo, podés intimidar con carisma, o podés intimidar con fuerza. Hay como múltiples maneras de usar cualquiera de las habilidades.
Solo depende de la acción que vas a hacer. En este caso, saltar, puede ser hacer piruetas en el aire o simplemente dar un salto para adelante. Sí, si fallas la tirada, haces un salto horizontal o vertical de 5 pies. Punto. Si tenés éxito, el total de la tirada determina la distancia en pies que podés avanzar, tanto horizontal o la mitad del la mitad de ese total es lo que podés saltar vertical, redondeado siempre para abajo. Este salto no te gasta movimiento, pero la distancia que avanzás no puede exceder tu movimiento. Esto lo van a modificar un montón, montón. Eso de que el gasto, de que el movimiento, perdón, que el salto no consuma movimiento, suena a un gran problema, porque se va a poder mover mucho la gente. Sí, pero y la primera acción de los combates va a ser, voy a saltar. Voy a saltar al de atrás del todo, o cosas por el estilo, digamos. Pero es un costo grande. Es una acción. Sí. Y pero ponele que tenés al enemigo lejos, tu primera acción siempre va a ser acercarte. Tal vez es, vos haces, qué sé yo, por ejemplo, el pícaro, que tiene como acción bono de hacer el dash. Te moves, haces el dash, saltás, cruzas el mapa, por ejemplo. Haces de todo. Esto de las acciones que agregaron me encantan. Es interesante, y es interesante que lo revisen. Sí. ¿El qué te encanta decir? Lo de las acciones que agregaron como ejemplo, porque es algo que constantemente pasa todo el tiempo, lo de buscar. Antes existía la habilidad de buscar. La sacaron porque se fue uniendo a percepción y a todas esas cosas. Pero que aparezca ahora como acción tiene como más sentido, porque es algo que la gente hace todo el tiempo. Quiero buscar, bueno, buscar, pum. Y de hecho, la otra acción que para mí es parecida es estudiar. Sí, tal cual. Es la típica de, che, yo conozco esto y, no sé, tirá inteligencia o historia. O como que tenés que ir adivinando. Y en general todos concluimos en algo muy similar. Sí, si es algo que tiene algún anclaje en lo religioso, en lo divino, hace una tirada de religión, etcétera, etcétera. En lo arcano, en lo mágico o en la historia del mundo. Pero además, para alguien que está iniciando es muy poco orientativo, y esto me parece que está bueno. Es que es re útil, sobre todo porque las veces que yo recuerdo que la gente estudiaba en las aventuras, era, bueno, me voy a ir a dormir, pero voy a ponerme a leer el libro ese que encontramos en la cueva. Bueno, vas a estudiar. ¿Cómo se estudia? Como lo dice acá el libro. Que la regla es la misma, hace la tirada de lo que sea, digamos, y ya está, pero está ahí en el libro, ayudando a que los primeros pasos sean más rápidos. Quiero hacer acá un punto en el cual estoy seguro de que Fede estaría totalmente de acuerdo. Me arriesgo a decir eso. A ver. Esto es cuarta edición. Esto es cuarta edición. Lo digo como alguien que jugó un año entero cuarta edición como jugador. Las tiradas de esto, de recordar cosas, había los monstruos del manual de monstruos, venían con una tabla de cuántas cosas podés aprender en base a una tirada. Y si era un monstruo natural, tenía, si haces una tirada de naturaleza y sacás 10, aprendés estas cosas. 15, estas. 20, estas. Si haces de arcana, aprendés estas otras. ¿What? Como, no es exactamente eso. Pero había reglas similares, en especial similares a acá. Y con esto tomo el pie para decir, Jeremy Crawford, cuando habla de cómo vienen desarrollando todo, explicita el hecho de que están también trayendo cosas viejas de D&D. Sí. Que les parece que pueden llegar a ser pertinentes. De segunda edición, no mencionaron hasta ahora nunca cuarta edición. Pero me parece que es porque tiene mala fama nada más. Pero han hablado de que algunas de las cosas que traen acá, ya sean nombres o mecánicas o cosas similares, las traen de ediciones viejas. En general nombran segunda edición. Está bien. Pero esto, mientras sirva, genial. De cuarta ya venía heredado de antes, obvio. Puede ser. Lo cierto es que escucho cada vez más esto de cuarta edición, ¿no? Más allá de Fede gritándolo todos los días. Y Pathfinder.
Tal vez el problema de cuarta fue otro. Porque quinta edición lo hizo muy bien. Y si vamos a usar el motor de quinta edición, ya fue. Traigan todo lo que sea bueno de todas las otras ediciones. Sí. Tal vez no de primera edición. Como por ejemplo, los rituales. ¿Qué pasa con los rituales? Ah, porque ahora tenés la acción. Listo, sí. No, no, no lo de la acción. O sea, sí, lo de la acción también, pero digo. Listo, cambió la regla de los rituales. Cualquier personaje que pueda lanzar un conjuro y en su lista de conjuros que puede lanzar, alguno tiene la etiqueta de ritual, lo puede lanzar como ritual. Sí. Punto. Porque hasta ahora en quinta solo lo podían lanzar como ritual las clases o quien tuviera la dote que te lo permitiera. No todos los lanzadores de magia podían lanzar rituales. Creo que el hechicero, por ejemplo, no puede lanzar rituales. El sorcerer. Qué innecesaria esa regla. Es que me parece innecesaria esa regla. Para mí era para dividir aguas entre, por ejemplo, eso. El sorcerer que aprende porque tiene magia innata. Y el wizard que estudió un montón, el mago. Es que tiene como estas cuestiones más minuciosas. Pero sí, me parece que era el Pepe. Es que puede ser que sea para dividir o separar, digamos, identidades de clase de personaje. Pero si vas a hacer algo así, tiene que ser con algo que tenga mucho más peso que los rituales. Porque rara vez tienen importancia los rituales en las aventuras, digamos, en general. De hecho, los rituales, esa particularidad de los rituales y el hecho de que los scrolls, los pergaminos de conjuros, solo los pueden usar, por ejemplo, los pergaminos, solo los pueden usar los personajes que tengan acceso a ese conjuro, por más que no lo tengan elegido. Uh-huh. Es decir, si vos sos un wizard y tenés un scroll de curar heridas, no lo podés lanzar. Ahora, creo que nadie juega con eso. Y tampoco es que tiene mucho sentido. O sea, sí, en algún punto tiene sentido y sí, totalmente lo tiene. Pero me parece que no aporta tanto al juego. Más allá del sentido es justamente eso, digamos. ¿Aporta a la diversión o no? Y ahí es donde tenés que usar. Esa es la vara que tenés que usar. ¿Aporta que el juego sea interesante, desafiante, divertido, que invite gente a jugarlo? Yo creo que pasa más por ese lado a el tema del sentido. Estamos jugando yo estoy vestido de violeta y nos juntamos a tirar dados de plástico con números, imaginando que estamos volando en grifo. El sentido es lo menos que nos tiene que importar acá. Porque lo que queremos es pasarla bien y contar una historia rara. Y lo mejor que nos puede pasar es que las reglas nos acompañen para hacerlo. Cierto, sí. Que a veces es mejor tener reglas más estrictas porque quizás también pueden hacer el juego más interesante. Sí. Bueno, otro cambio en las reglas es la inspiración. Ya me había gustado bastante que en el primer Unearth Arcana reformularan la regla de inspiración para que, por ejemplo, ganás inspiración cada vez que sacás un 20 natural. Sí. Ganás inspiración de las formas tradicionales, digamos, si el DM considera que amerita. Uh-huh. Te da un dado de inspiración. Y si tenés inspiración y recibís inspiración, podés elegir que esa que recibís vaya a otro compañero. Pero esto de ganar una inspiración cada vez que haces una prueba de 20, es decir, ataque, tirada de habilidad o tirada de salvación, y saques un 20 natural, fue modificada en este Nerd Arcana para que en vez de en un 20 natural, sea en un 1 natural. Esa me re gusta. Me gusta. Tal cual. A mí me hizo acordar. Se lo escuché a Sly Flourish. Uh-huh. En Mike Shea. Que habla de. Él lo propuso. Yo se lo escuché mencionar. Y fue el primero que se lo escuché mencionar. Antes de que saliera este Nerd Arcana. Y a mí me da la impresión hace tiempo de que lo escuchan bastante. Desde Wizards. Es muy probable. Es muy probable. Esta idea de que tu fallo, más allá del peso que tenga, te lleve a decir no quiero que vuelva a pasar o yo puedo ser mejor en forma de inspiración, me parece súper válido y que aporta mucho más que el 20. El 20 es, hice las cosas bien, bueno, voy a seguir haciéndolas bien. Y además, claro. Y el 1 dice, no, hice las cosas mal, tengo que hacerlas mejor. Claro. Eso es, me parece súper válido.
Sí. Y ahora se llama inspiración heroica. Heroica, Como para darle claro. más epicidad a esa situación de, oh, no puede ser, he fallado en esto. Y además se separa de la Bardic Inspiration también, porque antes era inspiración o inspiración bárdica. Ahora tenés inspiración heroica, son dos palabras, que parece poco, pero el diseño importa, y la inspiración de bardo. Sí. Y después hay algunas otras cositas, detalles también en las reglas, como bueno, lo del ataque a dos armas. ¿Querés En que...? la regla original es, si vos tenés dos armas ligeras, en una en cada mano, atacás con una, podés elegir hacer un ataque con tu acción adicional, con tu bonus action, con tu otra arma. Pero no suma tu modificador de habilidad. Es decir, si atacás con una cimitarra y querés atacar con la otra cimitarra, no podés añadir ni tu fuerza ni destreza en el segundo ataque. Eso de no añadir el modificador en el segundo ataque permanece, pero modificaron la regla para que ese segundo ataque no te tome tu acción adicional, sino que genera la posibilidad de que hagas un ataque extra en tu turno. Es decir, si haces la acción de ataque con un arma y tenés un arma ligera en la otra mano, puedes elegir hacer un ataque extra y punto. Es básicamente un ataque gratis. Sigue sin sumar el modificador. Y me parece que es bastante, o sea, rompe bastante, es bastante más poderoso de lo que era, pero de alguna manera está bueno que empiecen a revisar eso porque era un bajón. A mí me encanta el estereotipo del que pelea con dos armas. Sí, además, esa es la No otra era regla. tan viable. Lo cierto es que hay mucha gente que confunde ataque extra con un golpe acertado extra. Hay una gran diferencia, tenés que tirar el dado. Porque podés tener 27 ataques y fallar los 27 ataques. Que tengas un ataque extra te da una posibilidad de ser más dañino en combate, pero no te da la certeza que lo vas a hacer. Y para mí me parece muy interesante que ese espacio de la acción bonus se lo dejen a las clases que quieren combatir con dos armas. Para que si fallan esos dos ataques, ese que tiene no tiene bono de habilidad, bueno, está bien, algo más pueden hacer, qué sé yo. Hagan una acción bonus, chicos, alguna va a haber. Está muy bien. Claro. Sí, está bueno. Está bien. Está bien. Bueno, Está bien. Puel, ¿querés que vayamos redondeando? Bueno, otro de los grandes cambios que hay en este Nerf Arcana son las dotes. Presentaron un montón de dotes de nivel 4, muchas de las que conocemos, modificadas. Y obviamente estos regalos épicos, las Epic Boons, que son dotes de nivel 20. No sé si vale la pena profundizar específicamente en ellas, pero me parece que había que mencionarlas porque era otra de las grandes patas de este Nerf Arcana. El último Nerf Arcana tuvo una encuesta que se suponía que cerraba el 15 de diciembre, pero decidieron posponer el cierre de esa encuesta hasta el 26 o 28, no me acuerdo, creo el 26. De diciembre. De septiembre. Ah. Ya cerró, ya cerró. Todo, si dije diciembre, era septiembre. Listo. Dale. Puede pasar. Sí, 12 sí. menos cuarto. Está bien. Menos 10. Bueno. Ya veremos cómo sigue esto, pero me gusta haber empezado con estas clases, no sé, como no son super marciales, no son las clases mágicas. Me gusta que hayan presentado estas como primeras. Y la verdad que tengo unas re ganas de probarlo, de hacer la prueba yo con amigues, con quien Yo. sea, y para después hacer la devolución, porque la verdad que no es lo mismo leerlas y pensarlo que jugarlo, efectivamente. No, tal Y cual. darte cuenta de que esto surge mucho más de lo que yo pensé, o esto no surge nada. Por ejemplo. Así que Yo. nada, invito a todos a probarlo para que el 20 de octubre, cuando salga la encuesta, que va a durar supongo de 2 semanas, Sí. la puedan hacer. Bárbaro. Bueno, gracias, Puel. Vamos a ir cerrando este espacio. ¿Querés contarnos dónde te podemos encontrar? Ya estuvimos compartiendo tus links por el chat, pero como para que salga de vos. Así Bueno, después hacemos los anuncios. yo soy el bardo del D&D en Instagram. Es por ahora el único medio en el cual me desenvuelvo. Y me van a encontrar básicamente día a día, trayendo las noticias que encuentro sobre el universo D&D y lo más cercano.
En estos videos que hacemos los primeros miércoles del mes con León y normalmente también con Fede de Tomate 20, que es otro proyecto hermoso al cual les recontra invito a ver sus contenidos. Hacemos un repaso de todas estas noticias del mes y damos ahí básicamente ese pantallazo y una opinión general de las cosas. Charlamos al respecto sobre lo que nos parece lo sucedido. Todo en torno a D&D, que es un juego de rol de los 3 millones que hay. Pero es innegablemente si no el más grande, uno de los más grandes del mundo. Lo es, lo es, lo es sin duda. Sí. No es un juicio de valor más grande en el sentido de más conocido, más jugado, etc. Más dinero generado. Y es uno de los más viejos, si no es el Tal más cual. viejo. Lo es. Así que me encuentran ahí. Yo estoy en general haciendo historias, compartiendo todo esto. Trato de hacer algunos reels, pero los que la vida me permite. Tengo, así como tiene la taberna, y creo que Tomate también, formas de apoyo que pueden hacer económicos. En mi caso es Cafecito, que la taberna también lo tiene. Me imagino que Tomate también. Existen los Patreons para ellos dos, y un montón de cosas más. Pero ya desde siempre, un me gusta, suscribirse, comentar, charlémoslo esto en comentarios y todo, siempre suma. Y espero que nos veamos el mes que viene con más noticias. Supongo que no va a haber un tercera Nerd Arcana para cuando hagamos el próximo Noticias y Dragones, porque todavía va a estar vigente la encuesta. Claro. Así Igual, que algo va a vamos a ver. pasar, ¿eh? Sí, algo va a pasar. Algo va a pasar. Vamos a ver. Bueno, se viene el 1 de noviembre. Claro. Un montón de cosas van a pasar. Así que Bueno. nada, espero que tengan un gran mes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a la producción espectacular, las chicas ahí atrás sosteniendo todo el andamiaje de todo lo que es esto, que yo no entiendo. Estoy con la pantalla de mi monitor apagada acá al TV. Y estoy hablándole a la cámara. Chicas, estoy acá, ayuda. Gracias, Bueno. León, por todo el acompañamiento y todas tus sabias compartidas y amables. No, por favor, es un gusto compartir con vos las noticias porque yo no me entero. Mi rol acá es ser la persona que se descubre las noticias cuando alguien las está diciendo. Así que me parece recopado que las traigas. Y además, súper valioso el análisis que podemos hacer y compartir al respecto, intercambiar opiniones. Pero Que es bueno. solamente un análisis más de los análisis posibles, pero Tal cual. Este es el que le traemos esperemos que a nosotros. alguien le sirva y le resuene, o sea para contrastar o para acompañar y charlémoslo todo, me Tal cual. encanta. Bueno, vamos a los Bueno. anuncios antes de despedirnos. Mañana nos vamos a estar viendo en un capítulo más de Nieblas de Anuren. Parece que se está preparando la tripulación ahí para recuperar esas armaduras que compraron. Pero por las malas. Y vamos a ver en qué queda todo. Tal vez los está esperando un viejo amigo. El último capítulo estuvo muy divertido. El viernes sigue. Perdón. ¿Cómo? Impactante ese último Ah, capítulo. sí. 3 millones de cosas pasaron, me encantó. Fue Todo. conmovedor, Gracias. emocionante. Fue nada, una locura. Una locura. Genial, gracias. El viernes sigue el Jardín de los Presentes y vuelve Pau Pau. ¿Nos enteramos qué anduvo haciendo? ¿Por qué su coterie? Si sabemos. No dejó de mandársela y las consecuencias están golpeando la puerta. Queda mucho pendiente, poco tiempo y pocos aliados. Ya tienen disponible el último capítulo para ponerse al día. Estuvo re bueno el último capítulo de cosas. Yo pude jugar. Ahí aparece mi personaje que se llama Dardo. El sábado vamos a estar estrenando el diferido de Creando un Juego de Rol. A ver qué les parece cómo va quedando el sistema de daditos. Y el domingo tenemos el videíto de nuestra semana. El que nos esforzamos por sacar todos los domingos. Así que bueno, nos vemos mañana en la aventura. Muchas gracias por pasar y por acompañarnos. Y eso es todo. Vamos a dejarlo con el outro. Y quédense porque le vamos a hacer reír a alguien. Así que chao.